Origen e historia. La palabra judo se compone de dos términos en el universo oriental: yu, que hace referencia a la flexibilidad o la manera de ceder, y do, que significa principio o camino. Por lo tanto, judo hace alusión al camino de la flexibilidad. La cuna del judo fue Japón, donde en la época feudal se practicaban diversas artes marciales, una de las cuales era el jiu-jitsu, que consistía en un sistema de ataques. El creador del judo como deporte fue un practicante de jiu-jitsu llamado Jigoro Kano, destacado letrado y pedagogo japonés. Kano, influenciado por las aspiraciones educacionales de su tiempo, eliminó todas las técnicas peligrosas del jiu-jitsu, conservando las formas y acciones de mayor valor de este arte marcial. Al mismo tiempo, aportó nuevas habilidades técnicas que conferían al conjunto de su trabajo un carácter de actividad deportiva. De esta forma se creó un nuevo deporte, concebido como un método de educación física en el que el combate es solo un medio para el desarrollo personal. En 1882, Jigoro Kano inició la enseñanza del judo en su propia escuela centro que denominó Kodokan, lugar donde se enseña el camino. Kano llegó a presidir la Federación Deportiva del Japón y fue el primer japonés que representó a su país en el Comité Olímpico Internacional. La difusión del judo fue fácil. La expansión internacional del judo se inició en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, alcanzó su mayoría de edad en los 18 Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. El judo en España se inició en 1946, cuando Alfredo San Bartolomé llega a Madrid con la intención de fomentar este deporte tan desconocido hasta entonces. La Federación Madrileña de Judo es hoy una de las más pujantes del país, repartiendo un tercio de las licencias de practicantes de España y lidera más del 60% de las competiciones. La Federación Madrileña de Judo está actualmente desarrollando un trabajo muy importante en cuanto a la promoción, ya que estamos viendo formas de poder conseguir que muchos participantes que han dejado ya el judo, en su tiempo practicado en el colegio, en el instituto, en los gimnasios, vuelvan a reengancharse y continuar esa labor. La década de los años 70 fue muy significativa para el judo español. Se inició la publicación de la revista Judo, se creó la Escuela Nacional de Preparadores y el Colegio Oficial de Árbitros. En los 90, Miriam Blasco y Joaquín Ruiz obtuvieron el triunfo más importante del judo español: oro y plata en el Campeonato del Mundo Absoluto en sus respectivas categorías y pesos. Un año después, en Barcelona 92, Miriam Blasco y Almudena Muñoz conquistaron en las categorías de 52 y 56 kilos el oro olímpico. En Atlanta, el madrileño Ernesto Pérez consigue la primera medalla de plata olímpica para España. La Federación Madrileña de Judo es un ejemplo en las tareas de formación para las jóvenes promesas. En sus planes de enseñanza y promoción, se busca con ahínco no solo transmitir conocimientos o la técnica del deporte, sino los valores esenciales como el respeto, la educación o la cordialidad. La práctica. La práctica deportiva del judo parte del enfrentamiento entre dos individuos en posición de agarre. El reglamento propone a cada uno de los adversarios superar la resistencia del otro a través de acciones técnico-tácticas complejas que incluyen la puesta en marcha de las capacidades físicas y la búsqueda de una supremacía psíquica. El judo, además de proponer el ejercicio físico, hace hincapié en la adquisición de valores como la integración social, el respeto a las reglas o la ayuda mutua, y favorece aspectos tan positivos como la cortesía, el respeto, la amistad, el coraje, la sinceridad, la modestia y el control de uno mismo. Defensa personal.
La mujer yudoka, con la práctica de este deporte, consigue una confianza fundamental para su propia seguridad y adquiere unos recursos técnicos que podría utilizar como defensa ante una posible situación de ataque intimidatorio. En todos los apartados que rodean la práctica de este deporte, se debe tener en cuenta un planteamiento abierto y flexible. La técnica se plantea de manera global, adaptándola o modificándola en función de la situación y de las características del aprendiz. El reglamento se simplifica o se modifica en función de las necesidades y su corrección queda condicionado a la consecución de un judo positivo y que preserve la integridad física de los practicantes. El espacio se concreta en el tatami, que es la superficie donde se realiza la actividad. Se puede aumentar, disminuir o usar solo una zona determinada. Y el tiempo también se puede aumentar o disminuir dentro de unos límites. El dojo es el lugar donde se practica el judo. El suelo se cubre con colchonetas especiales de 2 por 1 metros de tamaño, denominadas tatamis, cuya finalidad es absorber el impacto de las caídas. La palabra dojo está relacionada con la filosofía budista y significa sitio de iluminación. Por ello, el dojo debe considerarse no solo como el lugar donde se aprenden unas técnicas, sino como el ámbito en el que se aprende el camino. Es norma saludar al principio y al final del entrenamiento al maestro y al compañero. El saludo o reverencia puede ser de pie, llamado Ritsurei, o de rodillas, llamado Zarei. El tatami es una superficie blanda formada por colchonetas de 2 por 1 metros. Según el reglamento de competición, la superficie necesaria para la práctica reglada de este deporte deberá tener la dimensión mínima de 14 por 14 metros y máxima de 16 por 16 metros. Y deberá estar cubierta de tatamis, generalmente de color verde. En los gimnasios y colegios donde se imparte judo, las dimensiones del tatami irán en función de los alumnos. La superficie de competición se dividirá en 2 zonas, área de combate y zona de seguridad. Las zonas se diferenciarán únicamente por el cambio de color. Equipación del yudoka. El yudogi está compuesto por chaqueta, pantalón y cinturón. El color del cinturón simboliza el proceso de aprendizaje y crecimiento de una persona y se va oscureciendo con los años de dedicación y práctica. El yudogi en un principio era blanco. Hoy en día se utilizan de color blanco y azul para competición. La forma de colocar la chaqueta es la misma para hombres y para mujeres, con la solapa izquierda siempre colocada encima de la derecha. El yudogi debe ser de tejido resistente, de algodón o material similar, y de color blanco o azul. El cinturón blanco representa ingenuidad y pureza. El amarillo, descubrimiento. El naranja hace referencia a la ilusión y al amor. El cinturón verde alude a la esperanza y a la fe. El azul hace referencia al idealismo. El cinturón marrón tiene que ver con la iniciación al conocimiento. Y el negro se refiere al profesor o maestro. Dentro del cinturón negro aparecen otras graduaciones denominadas Dan, que llegan hasta el grado 10.